Buenos días, venimos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y tu nombre es... Bueno, mi nombre es Carlos López Méndez, tengo 28 años y estoy trabajando en la empresa Yatco. Nos dedicamos a hacer a lo que es la transmisión automática para los carros de Nissan. ¿Y cuál es tu puesto en el que te desempeñas? Bueno, actualmente estoy en el área de SQA, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con los proveedores de las partes que recibimos para el ensamble de la transmisión. ¿Y cuáles son las actividades que se realizan en esa área en específico? Prácticamente le damos seguimiento a lo que son todos los problemas de calidad con las partes que recibimos y así también hacemos lo que son auditorías en la planta del proveedor para asegurar la calidad del producto. ¿Cuál es la profesión de tu supervisor o supervisores? Bueno, mi jefe directo tiene a cargo lo que son como 8 SQAs que son los que nos encargamos de cerca de 100 proveedores. Nos los tenemos repartidos por commodities y cada quien tiene su grupo de proveedores. ¿Y cuál es la profesión de esta persona? Él tiene una maestría en lo que son procesos industriales. Ya tiene cerca de 10 años laborando en el departamento de SQA. ¿Y tienes a tu cargo gente y tienen alguna profesión? Sí, ahorita tengo tres supervisores y esos supervisores cada uno tiene alrededor de 10 personas, 10 operarios y nos encargamos de, una vez que hay problemas con proveedores, prácticamente le damos seguimiento a confirmar el material y asegurar el producto para el buen ensamble de nuestras líneas. La ingeniería industrial se relaciona con otras ramas. ¿Me puedes comentar cuáles son las con otras ramas que te relacionas en tu trabajo y pues cómo las aplicas? Ah, ok, bueno, ahorita en nuestro departamento de SQA trabajamos directamente con el área de compras. ¿Esto para qué? Esto para que todos los proveedores los validamos y los desarrollamos para que cumplan con las demandas que requerimos de materiales. ¿Y no tienen otra relación como en almacén, recursos humanos o...? Bueno, desarrollar me refiero a todo, desde la logística, la producción, la calidad de las partes, todos los procedimientos que se requieren para tener una buena calidad. ¿Y no han tenido algún problema o algo así por falta de comunicación o porque son licenciaturas diferentes o áreas diferentes? Bueno, lo que se presenta en nuestra empresa, que es internacional, es prácticamente el lenguaje. O sea, hay muchos proveedores que no hablan muy bien inglés, entonces en las conferencias sí tenemos problemas más que nada por la comunicación. Y bueno, ¿qué actividades realizas con otras áreas que ya sean, por ejemplo, con otros proveedores? Bueno, en mismas áreas internas, trabajo de la mano con ingeniería de proceso y mantenimiento. ¿Esto qué? Me refiero a que cada que salen problemas en las líneas, hacemos grupos de trabajo para poder resolverlos lo más pronto posible. Ya aplicamos varias herramientas que seguro las verás en lo que es ingeniería industrial. ¿Y has tenido cambios de diferentes áreas en tu misma empresa? Sí, de hecho ahorita acabo de cambiar a lo que es me van a cambiar a lo que es PQE. Es parecido también con proveedores, pero es más interno a planta, es más control interno en nuestras líneas de ensamble. ¿Y tú como ingeniero industrial qué crees que extras debes de tener aparte de los conocimientos obtenidos en la universidad? Bueno, ahorita básicamente ya en estas fechas lo principal es 100% inglés y un buen dominio en el Excel. Esto te ayuda bastante en tus reportes. Es casi de diario estar usando Excel y hacer buenas presentaciones para poder demostrar tu trabajo de la forma más fácil. Y si quisiera hacer una maestría o una especialización, ¿dónde lo harías y por qué? Me gustaría hacer una maestría en procesos. Se me hace muy interesante para aplicarlo en las empresas. Digo, ahorita ya todo este estado de Aguascalientes se va a hacer muy automotriz, se vienen bastante.
Y ya por último, ¿por qué crees que la ingeniería industrial es importante para una empresa? Yo digo que es muy importante porque básicamente son las bases de cualquier empresa que hacen que sea una empresa pues rentable, a fin de cuentas es lo que se busca. Bueno, muchas gracias por la entrevista, ingeniero Carlos, y un placer. Hasta pronto.